mañana llegó, casi igual que con el sol, de tierras lejanas vino, una mañana llegó. Los árboles y los ríos, las aves y las chicharras, vistieron su mejor gala para saludar a un señor. Él fue quien hizo camino con las hojas de sus libros, caminos para que mi gente sepa también dónde ir. La piel es la que se arruga, pero el alma sigue igual. Y como vino en silencio, así se fue a descansar. Pero dejaste. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos rompidos de haber tenido como alumnos a un conjunto de verdadera sentimiento serapinense. Y esta es una expresión que ustedes generosamente nos reúnen a mil distinguidos profesores que tuvimos la enorme responsabilidad de mantener incólume los colores inaccesibles del celeste y negro que lo consideré como cuando tuve el honor de dirigir el colegio como verdadero orgullo, porque yo decía: vestir el celeste y negro es glorificarse. Y ustedes así lo han hecho.
soy un profesor que se llama Lorenzo Morel del Águila, pero aquí en mi pecho palpita el Serafín Filomeno. Han tenido la feliz iniciativa de reunir a un selecto grupo de profesores, a cual mejor el profesor Antonio Gómez, el profesor Gilberto Zamora, el profesor Adrián Mendoza, el profesor Orlando Jorge Salazar, la profesora Salud, la profesora Benita y la profesora. Ellos mantuvieron en yespa, desafiando, porque sabían perfectamente que nuestro propósito era formar juventudes que, sin falsas posturas ni columnas en Texas, se vea brillar en la frente de cada uno de ellos la estrella de la redención. Gracias. Fueron las palabras de nuestro director. Con tu emoción y tu mar.